Hola, bienvenidos un día más a esta revista hablada de la Semana Santa de Sanlúcar en este año del 2012. Ya se van acercando, ya hemos pasado esa fecha del miércoles de ceniza que indica que empieza ya la marcha, la cuenta atrás. Son 40 días donde vivimos con intensidad esa noche del Via Crucis. Ya no es oficial, pero un Via Crucis que forma parte del ser de Sanlúcar, que es el Via Crucis del Cristo de los Milagros de la parroquia de Santo Domingo. También hemos vivido como ese primer lunes de cuaresma, también la imagen de Jesús del Consuelo era la encargada por parte del Consejo de Hermandades y Cofradías, pues de todos unidos a esa hermandad del Martes Santo, de hacer ese solemnísimo Via Crucis por el interior de la parroquia de la Hoz. Hemos empezado a andar en estas fechas de cuaresma y como cada día, esta noche nos paramos aquí en Costa Noreste para acercarnos a conocer algo más de nuestras hermandades y cofradías. En principio, las buenas noches a nuestros contertulios, ya casi, casi habitual, Esperanza. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Javier. Y Jesús Cruz. Buenas noches, Javier. Bienvenido a los dos. ¿Qué tal estáis? ¿Sonrisa? ¿Cómo habéis vivido ese inicio de cuaresma? Bueno, yo imagino que como todo el mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, la celebramos en el colegio con los niños y, bueno, bien, esperando ansiosos que llegue la Semana Mayor. Con muchas ganas, Javier. El año pasado nos quedamos con ese sabor agridulce y quizás tengamos que aprovechar estas vísperas, no voy a decir que nos pase como el año pasado, con la lluvia. Este año quizás puede ser un año importante, de importantes novedades, de importantes cambios, de importantes atractivos más, para perfilando cada una de nuestras hermandades, pues decíamos perfilando esos ajustes horarios, esos itinerarios. Y evidentemente hoy, esta noche, nos vamos a acercar y parar en una hermandad del Jueves Santo. Pero es del Jueves Santo desde hace muy pocos días. Porque le vamos a dar la buena noche a nuestro invitado, Eligio Villo. Buenas noches. Buenas noches. Cuando digo hermandad del Jueves Santo, muy reciente, porque va a ser la última que va a pasar por la calle Ancha, pero un cabildo de hermanos, primero un cabildo de oficiales de la Junta de Gobierno, plantea el cambio y luego se somete a la aprobación de los hermanos. ¿No ha sido así? Así ha sido. Primero fue el cabildo de oficiales de la hermandad el que aprobó el cambio de día, ¿no?, de horario y de día, y después fue refrendado por un cabildo general de hermanos extraordinario que por mayoría absoluta pues lo aprobó. Cuando la gente se pregunte en casa y cuando esto empiece ya a extenderse por toda la ciudad, una hermandad que en su vida ha salido siempre, prácticamente en su mayoría, en la madrugada, hoy, a partir de este año, forma parte del Jueves Santo, ¿qué razones ha tenido la hermandad para este cambio? Pues las razones fundamentales están, tal como se comentó en el cabildo, ¿no?, pues es la falta de piedad en la calle, ¿no?, que acompaña a la hermandad, y después una serie de también de altercados, de problemas que hemos tenido durante todos los años, y pues la hermandad ha pensado que el trasladarnos a la noche del Jueves Santo puede que nos dé un poquito de más de tranquilidad y de para que hagamos la estación de penitencia tal como nosotros queremos, ¿no? Cuando la gente habla de una hermandad que lo conoce, que conoce la hermandad de su madrugada, de su itinerario por las calles, de su estación de penitencia, y la gente dice, me gusta la hermandad del silencio. ¿Por qué cree que gusta tanto el carácter de esa hermandad, Eligio? Bueno, yo soy el menos apropiado para decirlo, ¿no? Pero vamos, imagino que será por la disciplina, la austeridad, el carácter penitencial que llevamos, ¿no?, que es como un contrapunto a las otras hermandades, ¿no?, y me imagino que eso le llamará la atención a la gente, ¿no? No lo sé. Bueno, y volviendo al primer tema del Jueves Santos, ya es una realidad. Me imagino que la hermandad ha debido de reunirse con las dos hermandades del Jueves Santos, Jesús Cautivo y la Virgen de la Esperanza, ¿no? Pues sí, bueno, se ha sido mucho antes. Ya a primeros de año, ¿no?, a finales del año pasado, ya en diciembre, como la hermandad tenía la idea de cambiar de día, ¿no?, pues nos reunimos las tres hermandades del jueves, ¿no?, y llegamos a un principio de acuerdo para pasar las tres en el orden, bueno, orden cambiado, porque hasta el año pasado la Esperanza era la primera que pasaba, ¿no? Entonces este año es la hermandad de Jesús Cautivo, después la hermandad de la Esperanza y después nosotros. ¿Qué distancia hay entre las tres hermandades del Jueves Santo? Porque pueden pasar muy seguida o hay mucha distancia, me refiero para el tema de los palcos y para, porque comienza la primera, ¿sabe a qué hora llega la primera a la zona de palcos? Del Barrio Alto, ¿no? Del Barrio Alto.
creo yo, si no 9:00 y algo, 9:00 y pico de la noche llega... La Cruz de Guía de Jesús Cautivo. Creo, 8:30, 9:00. ¿Y a qué hora llega la Cruz de Guía del Silencio? Pues la Cruz de Guía del Silencio llega a las 11:30 de la noche. A las 11:30 de la noche. En principio no hay lo que es un tema de horario entre una y otra, fijo no lo hay, ¿no? Nosotros llegamos un poquito distanciados, lo que es a los palcos de la Plaza de la Paz. Llegamos con una hora de diferencia al Palio de la Esperanza. Ya en el parquillo nuevo de toma de horario, en Madre de Dios, ya son 20 minutos. Y en la calle ancha, casi al final, ya son 5 minutos de diferencia entre una y otra. Por el ritmo distinto de paso de las dos hermandades. Bueno, incluso si en la tarde del Jueves Santo la Hermandad de la Esperanza pudiese acumular algún retraso, esa hora no se cumpliría, a lo mejor incluso habría menos tiempo, ¿no? Imagino que sí, ¿no? Bueno, yo confío en que la Hermandad de la Esperanza cumpla sus horarios, ¿no? Horario. Es lo que hemos hablado, incluso también en el tema de la recogida, que nos toca directamente, ¿no? Porque, vamos, casi inmediatamente que ellos se recojan entramos nosotros, ¿no? Y entonces cualquier retraso que hubiera no nos perjudicaría a nosotros, pero vamos, yo confío en el buen hacer de la Hermandad de la Esperanza. Eligio, este año en la madrugada no contaremos con el Señor del Silencio. ¿Cómo se le queda uno el cuerpo a los hermanos de la hermandad? Es decir, ya no vamos a salir ni a las 12:05, ni a la 1, ni a las 3. Ya somos hermandad de los Jueves Santos. Bueno, yo no sé cómo se le quedará a los hermanos del silencio. Yo sé cómo se me quede a mí, ¿no? Y me imagino que será la misma impresión que tendremos todos, ¿no? Yo, como dije en el cabildo, yo me he resistido hasta el final, al cambio. Porque hay quienes pensaban que a lo mejor yo era uno de los abanderados del cambio, que... Y yo, como comenté en el cabildo, el año pasado se planteó ese mismo tema y no salió por el voto de desempate que fue mío, que voté conseguir en la madrugada, ¿no? Pero me he dado cuenta que no, que es imposible. Tal como está la noche ahora, es imposible que nosotros estemos en la calle, porque no, creo que no merece la pena, ¿no? Yo me imagino que habrá un poquito de pena, hombre, de nostalgia, de pena, porque en el fondo nosotros queremos seguir en la madrugada, ¿no? Pero pensamos más un poquito con la cabeza que con el corazón, y lo que no puede ser, pues no puede ser. Eligio, ¿tú eres capaz de memoria ahora mismo y esta noche en recordarnos la cantidad de actos que tienes repartido en la Hermandad del Silencio a lo largo de todo un año? Pues más o menos sí, además que lo tengo muy, muy cercano, porque nosotros aprovechamos el cabildo del día 16 para también cambiar algunos actos de culto que tenemos durante el año, ya que el apartado donde aparece el día que hacemos estación de penitencia es el de las celebraciones religiosas, y aparecen todas las del año, ¿no? Y entonces, como hemos estado viéndolas y hemos cambiado algunas también, pues más o menos sí te lo puedo decir. Se me puede olvidar alguna, pero sí. Pues venga, pues dímelo, quiero escucharlo. Bueno, no quiero que sea esto también un... No, no, queremos ver las actividades que tiene la Hermandad del Silencio repartidas, no solo en Cuaresma, sino durante todo el año, porque me imagino, esa pregunta te la estoy haciendo porque esta hermandad está viva todo el año, ¿no? Sí, vamos, creo que está viva y creo que cada vez más viva, ¿no? Pues eso. Bueno, te voy a comentar, si se me olvida algo, que me perdonen. Pues empezamos en el mes de octubre, tenemos el Rosario Vespertino con la Virgen por las calles de la Feligresía. Con la imagen de la Virgen del Amor. Virgen del Amor. Llevamos 2 años realizándolo. Y viene recogido también la regla, ¿verdad? También claro, viene recogido la regla. Viene la regla recogido. Tenemos también en el mes de octubre la peregrinación con los colegios de la Salle, las hermandades de la Saliana, a un santuario mariano de Andalucía. Tenemos en noviembre el triduo y la función en honor del Señor del Silencio, en la festividad de Cristo Rey, que también se aplica por los hermanos difuntos. En la festividad de la Inmaculada, pues, junto con los hermanos de la Salle, pues hay varios actos, la Vigilia de la Inmaculada, una convivencia, la exposición de dulces, de conventos de clausura, normalmente en el Puente de la Inmaculada también. En Navidad celebramos normalmente una oración en el Belén, montamos el Belén grande para la adoración de los Reyes, que es el día 5 de enero, el primer domingo de febrero la función principal y los 5 días anteriores el quinario. El quinto sábado de Cuaresma, si no me equivoco, el día antes del pregón, es el Vía Crucis con el Señor del Silencio. Al día siguiente, el crucificado, el Cristo de la Redención, está en Besapié. Desde el año pasado, el Viernes Dolores, tenemos una función en honor del Cristo de la Redención, la estación de penitencia en el Jueves Santo. En el mes de mayo, la festividad de San Juan Bautista de la Salle.
En mes de junio, mediados o finales de julio, el trigo y la función en honor de la Virgen. Y desde el año pasado, pues todos los primeros fines de mes tenemos misa con las demás hermandades de la iglesia y está en vez a pie el Señor del Silencio. No sé si se me habrá olvidado algo. También actos con el Colegio de la Salle, ¿no? Oraciones que tenemos. Participación en el Corpus, en la Caridad. En el Corpus, en la Caridad, que llevamos montando en el Corpus del año 93 un altar. Y en la Caridad llevaremos unos 10 años por ahí, en San Lucas Evangelista, y no sé si me ha olvidado algo. Una agenda bastante completa. Creo que sí. Bastante. Hay veces que es un poquito agobiante. Hay épocas del año en que no tenemos tiempo. Ha nombrado el Cristo de la Redención, eligió hoy, y esa asignatura está todavía pendiente, porque hace unos días también hemos vivido la inauguración de la Casa de Hermandad, que ya por fin tiene un lugar de encuentro en su feligresía, en la calle Barrabeda, esquina con San Antonio. Pero esa asignatura pendiente del Cristo de la Redención, ¿en qué proceso está esa, la restauración de ese titular de la hermandad? Bueno, como tú dices, es una asignatura pendiente. Cuando tomó posesión la Junta de Gobierno, ¿no?, que llevamos pocos meses, yo dije que mis dos prioridades primeras, las dos prioridades eran, primero, tener una casa hermandad, un local donde poder reunirnos y tener convivencia, y la segunda era restaurar la imagen del Cristo de la Redención. Estos años anteriores hemos tenido una serie de problemas en el tema, porque el obispado no se decidía a restaurarlo. Entonces vamos a empezar otra vez con el tema del papeleo, con el tema de la restauración, y me gustaría que, si es posible, el año que viene que pudiéramos restaurarlo. Elegio, cuando yo te nombro el mes de agosto, y ahora ya abro con mis contertulianos para que te podamos hablar más sobre la Hermandad del Silencio, cuando yo te nombro una fecha del mes de agosto del año 2002, ¿a ti qué te recuerda? ¿Qué te viene a la memoria? Depende de qué fecha, de qué día. Es que hubo varias cosas. Era el 18 de agosto. El 17, más bien. Más bien, exactamente. Lo digo porque el 16 también fue un acto muy importante para la hermandad, que fue cuando se le impuso a don Juan, nuestro, ¿no?, párroco emérito, a don Juan Sánchez Barragán, la insignia de oro de la ciudad, ¿no? A petición nuestra, pues el ayuntamiento se lo concedió. Y en la iglesia de San Francisco, pues delante del palio de la Virgen del Amor, preparado para la procesión del día siguiente, se le impuso por el recordado don Juan Rodríguez. Pues vamos a ver, si te parece un momentito, si te parece, vamos a hablar precisamente, vamos a ver las imágenes de esa salida de la Virgen del Amor el 17 de agosto del año 2002. Y está en ese reportaje que vamos a ofrecer la don Juan Sánchez Barragán, el recordado alcalde Juan Rodríguez, y bueno, y el paso de la Virgen del Amor ese año, con muchísimas cosas que no eran propiedad ni siquiera de la propia hermandad. Pero en definitiva nos vamos a parar en año 2002 y vamos a vivir ese momento de la llegada de la Virgen del Amor a la barriada de San Diego, y que la Virgen no iba sola, iba con San Diego de Alcalá, que es el franciscano que le da nombre también a ese lugar de Sanlúcar. Vamos a perdernos en el tiempo y vamos a recordar estas imágenes.
padre, hermano mayor, señoras y señores. Una noche de agosto como esta, 1752, la gente de Sanlúcar asistieron a una ceremonia festiva y religiosa como la que hoy estamos celebrando. El motivo de tanto júbilo que provocó varios días de fiesta era el traslado del Santísimo desde San Francisco el Viejo hasta el actual templo que todos conocemos. Esta noche, 250 años después, la historia se repite. Los sanluqueños del siglo XXI conmemoramos aquel peregrinar de los franciscanos hasta su actual morada. Al igual que entonces, cientos de ciudadanos se congregan en las calles para asistir a la procesión. La ciudad se engalana a su paso y Sanlúcar entera vibra ante tan especial acontecimiento. Narra los libros de historia que fue en el año 1495 cuando se fundó el convento de San Francisco el Viejo, un lugar que sin embargo pronto se quedó pequeño y alejado del pueblo. Ello motivó que en el año 1700 los franciscanos se trasladaran a la calle llamada del Ángel, que con gran dedicación y esfuerzo ampliaría y restauraría Fray Pedro Buseta. De esta forma, en el año 1748, la iglesia quedó concluida y lista para su estreno, que se produciría en el año 1752. Este azulejo que hoy, 17 de agosto del año 2002, descubrimos rememora la historia de los franciscanos en Sanlúcar de Barrameda. Ojalá que dentro de otros 250 años, las generaciones que nos sucedan rememoren este día con tanta ilusión, devoción y respeto como nosotros lo estamos conmemorando hoy. Muchas gracias.
Bueno, la verdad es que uno ve esas imágenes y realmente ha pasado el tiempo, pero bueno, un tiempo vivido con muchísimo cariño y sobre todo en esa queridísima hermandad, el Silencio Eligio. Viendo estas imágenes, ¿qué te recuerda? ¿Qué es como tiempo tú dices, aquello, se ¿verdad? Nota que ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo. Porque nos vemos mucho más jóvenes. Y aparte eso, bueno, aparte de eso, la cantidad de enseres que llevaba el palio, que no eran los respiraderos, que eran de la Hermandad de la Esperanza, ¿no? Los respiraderos, los árboles de cola, también de la Hermandad de la Esperanza. Esperanza. Gracias a Dios, ahora, pues, todos esos enseres los tenemos, ¿no? Pero en esa época, pues, la verdad que nos faltaba mucho, ¿no? ¿Cómo fue esa salida y por qué porque de esa salida se habló muchísimo, largo y tendido en esta ciudad, pero se argumentó con motivo de los 250 años de la puesta al culto de la imagen y de la iglesia de San Francisco, ¿no? Que se bendijo el 26 de agosto de 1752. Hay quien, bueno, nos criticaron, como yo creo que, no sé si por desgracia o por suerte, muchas de las cosas que hemos hecho han sido muy criticadas, por lo menos muy comentadas. Nosotros entendíamos que esa efeméride no podía pasar de largo, ¿no? Lo comentamos con nuestro director espiritual, el cual no solo lo vio bien, sino que nos animó. Yo creo que estaba más ilusionado que nosotros. Y la verdad, hubo un tema, hombre, difícil de decidir, que fue el que la Virgen llevara por primera vez acompañamiento musical. Estábamos un poco temerosos de ver la reacción de la gente, ¿no? Si cómo iba a aceptar que una hermandad de silencio llevara música un día, si lo iban a entender. Yo creo que lo entendieron bastante bien, porque a la vista que después, el resto de la Semana Santa que hemos ido, la gente ha seguido respetando, ¿no?, nuestro carácter. Bueno, Esperanza, estás escuchando a Eligio, una hermandad joven, del año 86, cuando se decreta, tiene carta de hermandad, pero una hermandad que, como bien nos ha enumerado, tiene muchísimas actividades, tiene muchísima vida. Es la hermandad y que una hermandad que está casi en todos los sitios donde hay algo cofrade, ahí hay alguien del silencio. Por supuesto, yo lo que quería era preguntarle a Eligio, ¿no? Eligio, una de las cosas que la hermandad del silencio tiene en la calle es que al ser de madrugada, la noche acompaña ese silencio, ese respetar de la gente en la calle. Este año, en las 10 de la noche, los niños, la gente vive la noche de otra manera. Jueves Santo, dos hermandades, no vamos a decir de fiesta, porque no son hermandades de fiesta, pero son hermandades, digamos, de barrio, la Hermandad de la Esperanza, que tiene su barrio, su gente que la mueve, la Hermandad del Cautivo con su Virgen de la Estrella, que también es una hermandad con unas marchas que la acompañan. ¿Crees que el pueblo de Sanlúcar sabrá respetar ese silencio de la Hermandad del Silencio, valga la redundancia, en la calle, de la misma manera que cuando habéis salido de madrugada? Yo pienso que sí. Además, incluso la historia creo que me puede dar razón, porque desgraciadamente en los últimos años el público que hay en las calles en la madrugada ha sido muy poco, ¿no? Pero todos recordamos los primeros años de la hermandad, en que gracias a Dios había gente en la madrugada, ¿no?, y las calles estaban llenas y la gente nos respetaba igual, ¿no? Entiendo también que si para conseguir el respeto tenemos que ir, que por las calles no haya nadie. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que es la hermandad, y como se dijo en el Cabildo del día 16, es la hermandad, los que componen el cortejo, las que se hace respetar en la calle. Y eso creo yo que puede pasar un Jueves Santo, un Martes Santo, porque aquí, bueno, solo hay una hermandad de silencio, que somos nosotros, pero bueno, en nuestras ciudades hay hermandades de silencio un lunes, un martes, un miércoles, y también se hacen respetar, ¿no? Que la noche puede acompañar un poquito más, puede ser también, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que vamos a conseguir el mismo respeto en la calle. Eligio, yo aquí quizás no esté del todo imparcial, ¿no? Pero es verdad que este año se le ha dado demasiado bombo, se está hablando demasiado sobre este tema, sobre los cambios de la Hermandad del Silencio, sobre el cambio de Jesús Nazareno, todo lo que se está moviendo en torno al jueves y a la madrugada del Viernes Santo. Cuando ya hace unos años pues vivimos la salida de Jesús del Silencio a las 11 de la noche, que aunque no hubiese cambio de día, era Jueves Santo, ¿no? Después de estos cambios que durante estos años hemos vivido, ¿crees que este es el cambio definitivo? Yo creo que sí. ¿O servirá un poco a modo de prueba? Nosotros no lo hacemos a modo de prueba.
Nosotros lo hacemos porque estamos convencidos de que lo que hemos aprobado es lo mejor para la hermandad. No lo sé. Como también me preguntaron en el cabildo que si esto era definitivo, que si era prueba. Digo, mira, yo no sé lo que puede pasar dentro de 4 o 5 años, otra junta de gobierno, lo que decidirá, ¿no? Pero lo que es por nosotros es para siempre. Nosotros no queremos estar todos los años cambiando. Tampoco sabemos, puede llegar una junta de gobierno que a lo mejor no está de acuerdo y dice lo contrario, ¿no? Ya eso no lo sé. Por lo menos al hacer un cambio de regla es una cosa más seria que no... Hombre, también un cambio de regla tampoco no es algo definitivo. Tú si quieres puedes... Hombre, me parece un poco serio, ¿no? En mi opinión personal, ¿no? Estar cambiando las reglas cada 3 años. Yo creo que si hemos decidido cambiar las reglas es porque lo tenemos claro, ¿no? Del cambio, ¿no? Hemos visto imágenes del año 2002 de la Virgen del Amor, una serenidad extraordinaria cuando realmente por aquellos años pocas hermandades se podían permitir el lujo de hacer salidas extraordinarias, estaba la cosa mucho más paradita, ¿verdad? Pero la Virgen del Amor le gusta la calle, no solo en la madrugada, ¿no, Ligio? Porque bueno, salió en el 2002 y ha vuelto a salir en otra procesión extraordinaria y otra vez aprovechando el mes de agosto. Hay quien piensa que nos gusta mucho la calle, ¿no? Bueno, vimos, la verdad que nosotros intentamos que si hay efemérides importantes, pues si podemos colaborar en cierto modo con ella, ¿no? Y entonces nosotros en el año 2008, ¿no? Fue el cuarto centenario de la llegada a la Virgen de la Caridad y pensamos que una forma, bueno, como casi todas las hermandades, pues muchas de ellas decidieron llevar sus imágenes a la Basílica para ganar el jubileo, ¿no? Nosotros decidimos que la Virgen no fuera a la Basílica, ¿no? Íbamos a ganar el jubileo, la indulgencia, pero íbamos a ir con el sin pecado, como hicimos en el mes de octubre de ese año. Y lo hicimos con la Hermandad de la Esperanza y con la Hermandad de Nuestra Hermana del Resucitado de Sevilla, ¿no? Y entonces, como sabíamos, por una parte una de lo nuestro y también la de la comunidad de Regina, de las Clarisas, de llevar a la Virgen allí. Y entonces, como nosotros montamos un altar en el mes de agosto, ¿no?, todos los años, en la misma calle, pues pensamos, bueno, ¿quién mejor que para presidir el altar este año especial que sea la Virgen? Y entonces, claro, la Virgen no la íbamos a dejar en la calle. Y pensamos en el convento de Regina, hablamos con las monjas, todos fueron facilidades, bueno, más que facilidades, pues ya estábamos muy contentas, ¿no? Y entonces solicitamos permiso para llevar a la Virgen allí, ¿no? Llevarla el día anterior y que estuviera, pasara la noche allí, presidiera el altar el día 15 y volviera el día 16, ¿no? También aprovechamos, como era una carácter de gloria, ¿no?, pues que la Virgen fuera con música también, es la segunda vez que ha llevado. Como dice, habrá quien diga que si nos gusta mucho la calle, que si... Yo creo que no, yo creo que intentamos, por lo menos todos los actos, hacerlo de la forma más digna posible, ¿no? Y no queríamos pasar esa oportunidad. Bueno, no es cierto que, por ejemplo, en ese año tan glorioso para la Hermandad de la Esperanza, en su coronación canónica, todas las devociones de la ciudad, las devociones de la Dolorosa, se estaban esperando en sus puertas, en sus templos, en sus capillas, para ver pasar a la Virgen que iba a ser coronada. La Virgen del Amor no salió del interior de su iglesia de San Francisco y la que fue coronada vino a los pies de la Virgen, ¿no? Pues sí, y por afanes de destino, ¿no?, pues se quedó allí, ¿no?, se recogió, compartió, ¿no?, templo. Compartió templo, ¿no? Bueno, la idea que tuvimos es, quisimos que quedara constancia, ¿no?, de ese día de la coronación, y entonces pues la hermandad tuvo la idea de colocar un retablo cerámico de nuestro querido amigo, porque es más amigo que otra cosa, de Joaquín Soriano, de Benacazón, y que quedara constancia la coronación de la Virgen, ¿no? Entonces instalamos ese retablo cerámico en la capilla de la Virgen y pusimos la Virgen a los pies para que recibiera a la Virgen de la Esperanza cuando volviera de recogida y descubriera el azulejo. Tuvimos la suerte de que, bueno, por distintas circunstancias la Virgen no pudo entrar en San Nicolás y se quedó allí, ¿no? Todavía más motivo de gozo para nosotros. Realmente, Eligio, los tiempos, los años van pasando y la hermandad cada año está más acentuada en su carácter. Porque, ¿qué recuerda Eligio de cuando llega a la hermandad y en qué año llega Eligio a la hermandad del silencio? Bueno, ¿a la hermandad o a la junta de gobierno? A la hermandad y a la junta de gobierno. Pues a la hermandad creo que fue el año 82, 83, no, sí, por ahí más o menos, porque ya hemos cumplido los 25 años de hermano, o sea que
Y en la Junta de Gobierno, pues tomamos posesión, si no me equivoco, creo que fue en septiembre de 1992. Qué, o sea, que dentro de unos poquitos meses cumplo 20 años ininterrumpido en la Junta de Gobierno, distintos cargos. Bueno, pues vamos a ver si os parece, vamos a recordar ese hecho histórico también de esa salida de la Virgen al convento de la de Regina, y en vuelta de unos minutos estamos de nuevo recordando, porque hoy nos hemos parado hoy en la Virgen, pero ahora nos vamos a parar en el Señor del Silencio, que es el titular, el que tiene el tiro de la hermandad, ¿no, Eligio? Pues sí, es la imagen que despierta más devoción, sí, sobre todo en la, como yo digo, en el pueblo sencillo, porque muchas veces los cofrades parece que incluso tenemos menos devoción, porque nos enredamos en mucha serie de cosas que creo que no convienen. Pero, como tú dices, la gente sencilla, sí. Pues vamos a ver si os parece esos momentos también de ese mes de agosto de la Virgen del Amor en el interior y en las calles de Sanlúcar, en ese importante también efeméride para recordar de la hermandad. Thank you.
Bueno, no hemos parado y sencillamente, bueno, porque hemos querido hoy reflejar esas dos salidas extraordinarias de la Virgen del Amor Esperanza. Tú esta la recordarás más, ¿no? La de Regina la recordarás, ¿no? La de Regina la recuerdo más, mejor, si es verdad. ¿No? Por claro. La de 2002 ya... Me coge un poco más lejos. Vale. Hombre, también es verdad que en el 2002 yo ya tengo uso de razón, pero en el 2008 me coge más cerca. Sí. Bueno, ¿y qué te parece el carácter de esta Hermandad del Silencio, Esperanza? A mí me gusta mucho. ¿Te gusta? Me gusta mucho. Es una hermandad que me llama mucho la atención. A mí las hermandades de penitencia rigurosa, silencio absoluto, son las hermandades que más me han gustado siempre, ¿no? De hecho, la mía, bueno, aunque no tiene punto de comparación con esta, ¿no? Mi Hermandad de las Angustias es un poco más seria, ¿no? Y siempre son las que más me llaman la atención. Pero sí es verdad que yo, ahora que lo pienso, el Señor del Silencio no va a ser la primera vez que va a salir temprano, porque el año pasado lo vimos a pleno luz del día. Uy, hasta la tarde, creo que era, ¿no? Con un solano. Bueno, le cayó una gotita, pero después sí salió el sol. Una gotita es un poco... Una gotita, vamos a dejarlo ahí, el niño tampoco. Después le salió el sol. ¿Qué siente el hermano mayor de la Hermandad del Silencio cuando ve esa luz del día y su Cristo, bueno, su Señor del Silencio en la calle? Pues ante todo una gran responsabilidad. Yo lo recuerdo un poquito, un poquito preocupado, ¿no? Al principio, la verdad que la salida y cuando empezó a llover, que tú dices unas gotitas, fueron bastante más que unas gotitas, porque nos pusimos chorreando en 5 minutos, y cuando se tomó la decisión de volver a la iglesia... Sí, te digo, sigue hablando, pero ahora mismo estamos viendo cómo el Señor del Silencio se vuelve, estas imágenes, ese vídeo donde viene desde el carril en dirección hasta San Francisco. Qué momento de nerviosismo, ¿no? Hombre, bastante nerviosismo, y sobre todo tomar la decisión de volver, porque en el fondo estaba la responsabilidad de que sabíamos que si nos quedábamos dentro... Había hermandades que también se iban a quedar dentro y no iban a salir, porque perfecto, estaban esperando dominó, ¿no? A ver lo que hacíamos nosotros. Y nos volvimos, desde el consejo, como se nos solicitó que siguiéramos para adelante, dijimos que no, que íbamos recogiendo y íbamos a ver lo que pasaba, y que si mejoraba el tiempo que saldríamos, ¿no? Lo hicimos, tal como lo hicimos, ¿no? Gracias a Dios, pues después no pasó nada, ¿no? También, como nosotros, una característica nuestra es que cumplimos los horarios siempre, nunca llegamos tarde a ningún lado, en todo caso antes, pues después de habernos recogido la huerta, pues llegamos a nuestra hora, que tenemos que estar allí en la Plaza Romero Paz, a nuestra hora estábamos allí. No solo eso, sino que por circunstancias que atrasaron el cortejo general, pues nos llevamos allí más de media hora, tres cuartos de hora, que si hubiéramos sabido hubiéramos ido un poquito más lento. Pero como te digo, siempre vamos a cumplir nuestros horarios. ¿Cómo fue esa recogida del Santo Tío Romano, que todo el mundo habla, con la banda Maestro Dueña del Puerto tocando, creo que era madrugada, en la Plaza de Santa Ángela de la Cruz, y entró el Señor directamente desde la calle sin pararse, incluso en la puerta? Eso tuvo que ser, realmente había muchísimas imágenes en la calle y con la televisión no pudimos estar nosotros. ¿Cómo fue ese momento, Ligia? Pues fue un momento, la verdad, que muy emotivo y muy bonito, ¿no? Después de habernos dirigido hasta a las Hermanas de la Cruz, ¿no? Pues lo que es la huerta desde el convento, pues se tocó de la madrugada, como tú dices, por la banda Maestro Dueña, y además dio la casualidad de que en el momento que cursó el dintel fue cuando acabó la marcha. No sé si es que estaba previsto, no lo sé, creo que no, pero dio casualidad que el momento que cruzó es el momento que se acabó la marcha. Jesús, tú llevas poco tiempo en la hermandad como miembro de la Junta, porque hay que decirlo, porque tú eres contertulio, pero también eres miembro de la Junta. Es mayor, recuerdo además con muchísimo cariño que quizás la salida extraordinaria de 2002 fue lo que en mí despertó un poco de más devoción hacia la Virgen y lo que me hizo entrar como hermano. La del Santo Entierro Romano, la verdad que, como dice Eligio, yo creo que fue una preocupación de todo el mundo, ¿no? Yo recuerdo, yo estaba debajo del paso cuando empezó a llover y calaban las gotas de lluvia por el monte del Señor, se mandó a la derecha adelante, un poco de nerviosismo, no sabíamos debajo del paso hacia dónde nos dirigíamos, y bueno, recuerdo eso, ¿no? El nerviosismo dentro de la iglesia con Santi, que estaba allí, que si sí, que si no, que las demás estaban en la calle,
Y la verdad que la vuelta pues fue esplendoroso, ¿no? Cuando el paso levantó en Santo Domingo y ya se incorporó justo detrás de la banda del maestro Dueña, con Javi a la cabeza, que bueno, pues un tío extraordinario, eso fue impresionante, ¿no? Y los vídeos que no son de Cosa Noreste, pero que están en YouTube y que están en muchas páginas web colgados, pues están ahí, que con la marcha Osana en el Chelsea, que entró en la Plaza Santa Ángela de la Cruz y después justo con Madrugada. Además, a mí no me tocaba el relevo dentro y unos amigos míos que vinieron a llevar al señor de Jerez me dejaron la chicotapa para que yo hiciera recogida. Aquello fue extraordinario, ¿no? Y sin duda es uno de los recuerdos más bonitos de mi vida cofrade, ¿no? Bueno, nos hemos casi emocionado, pero nos tenemos que parar un momentito porque nos vamos a ir a los datos de esta hermandad, de esta la salida de la hermandad, porque la vinculación con la Salle es desde qué tiempo, Eligio. Pues es desde la fundación. Desde la fundación, ¿no? Porque incluso los antecedentes de la fundación, ¿no? El primer grupo que se unió en torno a las imágenes del Señor de la Virgen fue por obra y gracia, como yo digo, del hermano Luis, Luis Aguilar, que el año pasado nos dejó. Siempre todos recordarán, mucho que tengamos ya un poquito más de años, nos acompañaba todos los años en la estación de penitencia, con incluso 80 años, ¿no? Él fue un hermano que estuvo aquí en el colegio y él fue el que movía un poquito de un grupito de gente para entornar la devoción, ¿no? Y eso después pues fructificó y llegó a lo que es la hermandad, ¿no? Bueno, pues a ver si tanto gusta, tanto cerámica, tanto los retablos cerámicos, gusta la hermandad, a ver si al hermano Luis, en alguna de las capillas del Señor o de la Virgen, pues hace constar el empeño de ese hermano de la Salle por hacer realidad el sueño de crear a la hermandad. Bueno, como tú dices, es verdad, también somos famosos por nuestros retablos cerámicos, que tenemos bastante por toda Sanlúcar, pues sí, es buena idea, ¿no? No sé si... Sí, recordando su historia. Lo recogeré. Lo recogerá, ¿no? La idea que tú me das. Bueno, pues de momento nos vamos a parar un momentito porque vamos a ver esos datos importantes de esta Hermandad del Silencio. Fervorosa y la salían hermandad y cofradía de nazarenos de nuestro Padre Jesús del Silencio, Santísimo Cristo de la Redención, María Santísima del Amor y San Juan Bautista de la Salle. Esta hermandad tiene como sede canónica la Iglesia de San Francisco. Cuenta con un total de 713 hermanos. El número de nazarenos es de 120. Las túnicas de estos son negras, de cola de ruán con cinturón de esparto y zapatillas igualmente de esparto. Su hermano mayor, don Eligio Bobillo Amate. El vestidor de nuestro Padre Jesús del Silencio es don Alberto Prat Tellez. El vestidor de María Santísima del Amor, don Antonio Bejarano Ruiz. Cuenta con 35 costaleros en los dos pasos, más los relevos. El capataz general de la cofradía es don Marco Antonio Bobillo Amate y sus auxiliares. No lleva música. Las flores, un monte silvestre con flores variadas en el Señor y rosas color crema en el palio. La hermandad tiene sus orígenes el Domingo de Resurrección, el día 15 de abril de 1979. En esta fecha, un grupo de creyentes pertenecientes en su mayoría a la feligresía de la parroquia de San Nicolás de Bari y a su vez antiguos alumnos del Colegio de la Salle, se reúne con el señor cura párroco de la misma, don Juan Sánchez Barragán, y con el presidente de la Unión de Hermandades, con el fin de darles a conocer el proyecto de fundación de una hermandad con el fin de dar culto a unas imágenes de nuestro Señor Jesucristo y María Santísima existentes en la Iglesia de San Francisco. Igualmente se pretendía recabar información sobre los trámites necesarios a seguir hasta la aprobación de la misma como cofradía de nazarenos por parte de la autoridad eclesiástica de la diócesis. De esta reunión surge una comisión de feligreses devotos de las imágenes de nuestro Señor Jesucristo y María Santísima que empiezan a llamarse Futura Hermandad de nuestro Padre Jesús del Silencio y María Santísima del Gran Amor. Como fruto del trabajo de estos primeros hermanos, en la cuaresma de 1980 se celebraron los primeros cultos en honor de los sagrados titulares de la hermandad, teniendo lugar en la parroquia de San Nicolás de Bari, junto a las hermandades de la Feligresía, Santo Entierro y Esperanza. Es en mayo de 1980 cuando se dirigen por primera vez al obispado solicitando los trámites para la constitución de una nueva hermandad de penitencia. El secretariado en agosto de 1980 hace saber que se ha incoado expediente para posible erección de una hermandad y recaba información sobre las imágenes, componentes y devotos de la misma y de la iglesia donde radica.
Como fruto de esto surge en julio de 1981 la creación de una comisión gestora encargada de redactar las reglas por las que se regiría la futura hermandad y las cuales fueron aprobadas de un modo experimental el 8 de septiembre de 1981 y para un periodo de 3 años, durante el cual solo se ejercitaría según los fines recogidos en estas, excepto en lo referente a la estación de penitencia. Durante 3 años, de 1981 a 83, se celebra como único acto de culto externo un Vía Crucis el Viernes de Dolores, portando la imagen del Cristo por las calles de la feligresía. El 23 de diciembre de 1985 se concede el placet a las reglas redactadas y se aprueba como hermandad, siendo el 5 de febrero de 1986 cuando el señor obispo de la diócesis de Jerez, reverendísimo y excelentísimo señor don Rafael Bellido Caro, decreta la erección canónica de la hermandad. Como dato particular hay que destacar que fue la primera cofradía de penitencia erigida en la diócesis de Asidonia Jerez desde su creación en 1980. Durante la cuaresma de 1986 se celebra por primera vez Triduo Cuaresmal en honor a los sagrados titulares en su sede canónica de la Iglesia de San Francisco. El Viernes Santo, 28 de marzo del mismo año, a la 1:30, realiza su primera estación de penitencia a la Iglesia Mayor de Nuestra Señora de la O. En 1992, debido a la vinculación desde sus orígenes al Colegio y Comunidad de San Juan Bautista de la Salle, es concedido por el hermano visitador provincial del Distrito de Andalucía el título de la Saliana. Han de transcurrir 8 años durante los cuales la hermandad procesiona solo con la imagen del Cristo para que María Santísima del Amor se incorpore al recorrido de la estación de penitencia el Viernes Santo, día 1 de abril de 1994. En noviembre de 1998, con la aprobación por el excelentísimo señor obispo de los nuevos estatutos de la hermandad, se incorpora como nuevos titulares al Santísimo Cristo de la Redención y a San Juan Bautista de la Salle. Las imágenes de la hermandad son Nuestro Padre Jesús del Silencio. Esta imagen, este autor desconocido, data de finales del siglo XVI o principio del XVII y es atribuible a la Escuela Granadina de Mena, dato este desde luego sin confirmar. Está realizada en madera de pino, presenta a Cristo ligeramente inclinado por el peso de la cruz que carga en el hombro izquierdo, cabeza girada ligeramente a la derecha, mirada baja y lleva melena de pelo natural. Fue restaurada en 1981 por don José Rodríguez Rivero Carrera y en 2001 fue restaurada de nuevo por don Rafael Rivera Valle, catedrático de Bellas Artes de la Universidad de Córdoba. Por su parte, la imagen de María Santísima del Amor no tiene autor documentado, aunque puede atribuirse casi con toda seguridad a la gubia de don Diego Roldán Cerayonga, nieto de Pedro Roldán el Viejo y sobrino de Luisa Roldán la Roldana. Su ejecución está fechada hacia 1752, ya que se expone por primera vez al culto coincidiendo con la bendición de la Iglesia de San Francisco, que tuvo lugar el 26 de agosto del mismo año. Está realizada en madera de pino la mascarilla y de pino oregón el candelero. Presenta la cabeza inclinada hacia la derecha, ojos de cristal pintados, mirada hacia arriba, pestañas postizas, 5 lágrimas de cristal, boca entreabierta y dientes superiores tallados en nácar. Tiene las manos extendidas. Fue restaurada en 1993 por el imaginero gaditano don Luis González Rey. La imagen del Santísimo Cristo de la Redención es de autor desconocido. Data de finales del siglo XVI o principio del XVII. Está realizada en madera de cedro. Es de estilo marianista, presenta a Cristo muerto en la cruz, cabeza hacia el lado derecho, brazos colgados del travesaño y manos abiertas. En lo referente a los pasos, hay que decir que el de Jesús del Silencio se compró a la Hermandad del Nazareno de Paradas, provincia de Sevilla, en el año 1985. La imaginería, cartelas y crestería son obra de Manuel Guzmán Bejarano, así como los faroles que iluminan la imagen del Señor. Después de una reforma y hasta la actualidad se talló en caoba un nuevo canasto obra de José Arenas Cuña y respetando lo ejecutado en el anterior por Guzmán Bejarano. Presenta un monte liso y faldones de damasco y terciopelo. El paso de María Santísima del Amor, único hasta la actualidad y en proceso de finalización de la orfebrería. Está realizado en distintos talleres. De Manuel de los Ríos, orfebrería andaluza, los respiraderos, moldurón, peana en proceso de ejecución y algunas restauraciones sufridas a lo largo de su ejecución. De Joaquín Osorio, proceden las jarras, relicarios lasalianos y todo el ajuar cercano a la Virgen y que porta en su salida procesional. De orfebrería San Lucas son los faroles de cola que rematan la trasera del palio. Y de orfebrería San Francisco, los varales y los faroles delanteros. Los faldones, manto y palio son en terciopelo morado liso. Los enseres de la hermandad son en lábaro con bordados de oro, obra de don Ildefonso Jiménez, cruz de guía arbórea de madera realizada por Pericache, faroles de cruz de guía en madera arbórea y metal plateado de orfebrería Sanlúcar,
el Senatus con bordado de don Lucas Alcón y asta de orfebrería San Francisco, banderín del grupo joven y San Juan Bautista de la Salle con bordados en oro de Idelfonso Jiménez, pintura de don Juan Bedoya y asta de madera y metal plateado de orfebrería Sanlúcar, juego de varas de orfebrería andaluza Manuel de los Ríos, sin pecado con bordado sobre terciopelo morado del siglo XIX que perteneció a la hermandad del Gran Poder con asta de metal plateado de Manuel de los Ríos, juegos de incensarios y navetas de orfebrería San Francisco, juego de varales y faroles delanteros de la orfebrería San Francisco igualmente, candelería de orfebrería Mayol, juego de jarras y relicario de Joaquín Osorio, ráfaga de metal plateado obra de Joaquín Osorio, corona de plata de ley obra de Joaquín Osorio, media luna de metal plateado obra de orfebrería Sanlúcar, puñal de plata de ley de Joaquín Osorio, saya con bordados de oro sobre terciopelo morado anónima del siglo XIX, saya de bordados de oro sobre tisú de oro francés del siglo XIX, saya con bordados de oro sobre tisú, cola del traje de novia de una hermana, obra del hermano Eusebio Ibáñez, túnica bordada anónima del siglo XIX sobre terciopelo morado, libro de reglas en caoba e incrustaciones en plata obra de Manuel de los Ríos, diadema de plata del siglo XVIII, corona de espinas de plata del siglo XIX y juego de potencias en plata de ley obra de Manuel de los Ríos. Bueno, pues están ya todos los datos y a nosotros nos encanta compartir con Eligio. Sé que es amigo, compañero de incluso de contertulio en nuestro programa, pero Eligio, sintiéndolo mucho, te tenemos que ir poniendo el punto y final. Yo sé que tú te quieres quedar hasta mañana por la mañana, pero no es plan, ¿verdad? Tenemos que seguir con el programa y para nosotros ha sido un auténtico placer que estés esta tarde, esta noche con nosotros. Y te digo lo de tarde porque se emiten los miércoles a las 10 de la noche, que es cuando estamos en estos momentos, los jueves a las 3:30 de la tarde, y en definitiva este programa se repite durante algunos días. Es importante pues, porque se puede ajustar a los horarios distintos de cada una de las personas. En definitiva, Eligio, era que nos estamos enrollando, que darte las gracias por estar esta noche y preguntarte antes de despedirte, pues si hay, aparte del recorrido que hemos hablado y del horario, si hay algo importante que destacar este Jueves Santo. Yo creo que no, solo es el horario, ¿no? También un poco el cambio de recorrido, ¿no? Porque cuando salgamos, cogemos la calle Santo Domingo, ¿no? Dirección a la carrera oficial, y después de vuelta, en vez de volver por Santo Domingo, como hacíamos habitualmente, volvemos por Mar, Borsa y Ángel. También para separarnos un poquito de la Hermandad de la Esperanza, porque entendemos que su recogida, que va delante de nosotros, es un poquito más lenta, y entonces, para separarnos un poquito, y también porque había muchos hermanos que viven por esta zona, que hacía muchos años que nos estaban diciendo que hay que ver que habíamos dejado de pasar por la calle Borsa. Bueno, también así le damos un poquito de alegría a ellos también. Y solo eso, en cuanto a estrenos y cosas materiales, no. Seguimos igual que el año pasado. Pues muchas gracias, Eligio. Y nosotros nos vamos a parar en ver esas imágenes que siempre nos prepara nuestro compañero Bienve, imágenes para enmarcar y para recordar.
¿Qué arte tiene el cerero cuando te riza las flores? ¿O el florista cuando pone claveles en tus jarrones? ¿Qué arte tiene el orfebre que te hizo la corona, tus varales, tu peana, tus candelabros de cola? ¿Qué arte quien dibujara ese manto que bordaron y ese pañuelo? ¿Qué arte quien esculpiera tus manos y tu cara y tu sonrisa? ¿Qué arte quien te vistiera y quien te ponga en el paso? ¿Qué arte quien te subiera y el que te ponga la vela sobre tu candelería? ¿Qué arte quien las enciende? ¿Qué arte tiene María, la que hace camiones de cartón a la medida? ¿Qué arte tiene el que teje parto de cofradía? ¿Y qué arte hacer la ropa y llevar una escalera para subirse a tus plantas y estar contigo más cerca? ¿O llevar un cantarito con agua para el costalero? ¿Qué arte tiene la mano del capataz de tu reino? ¿Qué arte tiene el que canta desde un balcón la saeta? ¿Qué arte ser contraguía, sido tu manigueta? ¿Qué arte tiene la banda que toca para que tú bailes? ¿Qué arte tienes? ¡Qué arte, por Dios! ¡Qué arte! Bueno, como cada programa, siempre recordando y enmarcando esos momentos de nuestra Semana Santa. Decíamos que ya estamos en Cuaresma y la agenda pues va cada vez con muchísimo más acto. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora se van multiplicando las actividades en las hermandades y de momento ya estamos en puerta de algunos pregones, pero ya estamos nosotros con nuestro equipo por recogiendo cada una de esas actividades y que a continuación tomen nota de esta importante agenda cofrade. La Hermandad del Santísimo Cristo de los Milagros y Nuestra Madre y Señora de las Penas consagra, en honor de sus sagrados titulares, solemne quinario que se celebrará en la Iglesia de Santo Domingo, sede canónica de la Hermandad, durante los días 20 a 24 de marzo. Se comenzará a las 7:30 de la tarde y la Eucaristía con homilías estará a cargo de don Narciso Climen Buzón, rector de la Capilla de Nuestra Señora del Carmen de Bajo de Guía durante los días 22, 23 y 24. El sábado día 24 de marzo, último día del quinario, celebrará esta hermandad su función principal de instituto. Antes del ofertorio, los hermanos realizarán pública protestación de fe. Durante los días 21, 22 y 23 de marzo, la Hermandad de la Sagrada Cena y María Santísima del Dulce Nombre, en la sede canónica de la Hermandad, la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Bonanza, tendrá lugar un solemne triduo en honor de su titular. El sábado 24 de marzo estará expuesta en solemne besamanos la imagen del Señor de la Sagrada Cena. El mismo día se celebrará a las 7 de la tarde solemne función principal de instituto, presidida por el reverendo padre don Ramiro Villar Cordero. En el transcurso de la misma, los hermanos realizarán pública protestación de fe. La Asociación Cultural y Cofrade El Jarrillo de Lata presenta el día 22 de marzo a las 9 de la tarde en el Salón de la Manzanilla de las Bodegas Herederos de Argüeso, sito en calle Mar, número 10, su boletín de Semana Santa. El acto contará con la actuación del Quinteto de Vientos Amadeus. Durante los días 23 a 29 de marzo, a las 8:30 de la tarde, en la Iglesia de la Santísima Trinidad, se celebrará el solemne centenario en honor de Nuestra Señora de los Dolores, ocupando la Sagrada Cátedra el Reverendo Padre don Ismael Maroto Carabaño. El día 30 de marzo, Viernes de Dolores, a las 9 de la mañana tendrá lugar la misa rezada, con la que se abre el besamanos de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, la cual permanecerá expuesta durante todo el día hasta las 8:30 de la tarde, en que comenzará la función principal de instituto, a cargo del mismo orador sagrado. Durante el ofertorio, todos los hermanos harán pública protestación de fe, prometiendo defender los dogmas de Nuestra Señora. Todos los cantos de estas celebraciones estarán a cargo del coro de la hermandad. El sábado día 24 de marzo a las 8:30 tendrá lugar la celebración del tradicional solemne Vía Crucis con la imagen de nuestro Padre Jesús del Silencio por el interior de la iglesia de San Francisco y el claustro del Colegio de la Salle. El domingo de Pasión, día 25 de marzo, desde las 10 de la mañana y durante todo el día estará expuesta en la iglesia de San Francisco en solemne besapiés la imagen del Santísimo Cristo de la Redención, titular de la hermandad La Saliana del Silencio. El acto finalizará a las 9 de la noche con la celebración de una oración comunitaria y la adoración de la Santa Cruz. El domingo de Pasión, también día 25 de marzo, estará expuesta en solemne besamanos la imagen de María Santísima de la Esperanza en la parroquia de San Nicolás de Bari.
Además, el mismo domingo se celebrará en el Auditorio de la Merced el pregón oficial de la Semana Santa de Sanlúcar, que será pronunciado por Fray José de Sanlúcar. En este acto intervendrá la banda de música Julián Cerdán de Nuestra Señora de la Ciudad. El viernes de Dolores, día 30 de marzo, a las 8:30, se celebrará la Iglesia de San Francisco solemne Eucaristía en honor del Santísimo Cristo de la Redención, titular de la Hermandad Lasaliana del Silencio. La Eucaristía será presidida por el director espiritual, el Reverendo Padre don Antonio Jesús Jaén Rojas, párroco de San Nicolás de Bari. El viernes de Dolores, día 30 de marzo, tendrá lugar la celebración del tradicional solemne Vía Crucis con la imagen del Santísimo Cristo de la Expiración por las calles de la feligresía de la parroquia de San Nicolás de Bari. La Junta de Gobierno de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Sacramento, Sagrada Cena de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima del Dulce Nombre, se reúne en Cabildo de Oficiales, celebrado en los salones parroquiales de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Bonanza, el pasado 20 de marzo, y tras la celebración del mismo acuerdan aprobar la realización de la Sagrada Imagen de su titular, María Santísima del Dulce Nombre, la cual será obra del escultor beleño Israel Cornejo. La misma será sufragada por un hermano devoto. El viernes 23 de marzo a las 9:30 de la noche, la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad Coronada tendrá lugar el acto de entrega de las pastas del pregón al pregonero Fray José de Sanlúcar. A continuación se hará la entrega del cincho de oro a Lucas Alcón Cuadrado. El prólogo y la presentación estará a cargo de don José Antonio Pinilla Tejero, secretario del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Actuará la agrupación musical Nuestra Señora de la Caridad. Bueno, ha llegado el momento del cofrade de toda la vida. Yo me alegro que este apartado guste mucho. Es cierto que la gente nos paran y nos dicen, incluso no sé si a vosotros, compañeros, pero siempre nos dice, hombre, es bueno que nos recuerden cómo era la Semana Santa de aquellos años en Defrita, es importante. Hoy tengo que, en un principio, antes de pasar al cofrade de toda la vida, hoy hay un pequeño cambio en nuestro programa. Primero me queda despediros de vosotros dos, de Esperanza y de Jesús, y os espero para el miércoles de la semana que viene con Rafael Hidalgo, si no me falla la memoria. Es Rafael Hidalgo que estará en este mismo lugar. Esta hermandad del Martes Santo, ya no podemos decir la única hermandad del Martes Santo, ¿eh? Ya no. Ya no. Pero bueno, os espero para el miércoles, para el siguiente programa. Yo ya no digo ni los días. No, os ya espero, no. Mejor el siguiente programa, mejor, sí, ¿verdad? Sí, mejor lo dejamos así y ya vemos cuándo salimos. Bueno, y no me preguntáis por qué no os despido sin a mitad de programa. Porque ya te quitamos la audiencia y nos sí. Echas vale, vale. Ya no nos quieres aquí. Vale. Bueno, pues el cofrade de toda la vida es un hombre que no se ha podido trasladar hasta este Casa Arizón, hasta este hotel, y nosotros, Costa Noroeste Televisión, vamos a acercarnos hasta su casa y desde ese lugar vamos a hablar con Manolo Hernández Parejo, un cofrade de la Puerta de Jerez, del Barrio Alto, de su hermandad de la Borriquita, y con él y desde su casa vamos a echar un rato, unos minutos, saber cómo era su vivencia en esta hermandad. Nos vemos, compañeros, la semana que viene. Y nosotros, sí. Yo en estos momentos me traslado rápidamente hasta el hogar de Manuel Hernández Parejo. Pues, señora, abogada.
Bueno, ya me he trasladado rápidamente del lugar. Bueno, y sobre todo, antes que nada, deciros que si os ha gustado ese pequeño reportaje, pues dedicado a todas las dolorosas de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Bueno, yo creo que queda bonito. Lo repetiremos a lo largo de los programas que nos quedan y seguramente también lo utilizaremos en los días en los que estaremos en riguroso directo en la parroquia de la O, llevándole las estaciones de penitencia de cada una de las 15 hermandades de Sanlúcar. Decíamos que nos íbamos a acercar hasta el domicilio de Manuel Hernández Parejo. Aquí estamos ya y a él le damos ya la buenas noches. Bueno, no, buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Aquí estamos un puño resfriado, pero vamos para adelante. Vamos para adelante, ¿no? Hoy hemos venido a tu casa para hablar contigo de la Hermandad de la Borriquita. Pero no de ahora, porque ahora se ve todo, sí, nada. Hay un grupo de gente trabajando. Pero queremos perdernos en el tiempo, Manolo. ¿Desde qué año? ¿O qué año llega Manolo? Yo estoy en la hermandad desde que se fundó. ¿Desde que se fundó? Estoy en la hermandad. ¿Pero en Los Dolores? ¿O cuando va al Barrio Alto? No, o cuando no, no, allí en la Trinidad. La Trinidad. Que por cierto, nosotros cuando salimos, primer año, nosotros cuando terminábamos el centenario, los Dolores, a las 10 de la noche terminaba, nosotros dejamos nosotros montar los pasos. Y lo llevábamos hasta las 3 o las 4 de la mañana. Eso era el sábado, el Viernes Dolores. El Viernes Dolores. Eso. Y teníamos la tradición de llegar. Salíamos de allí, cogíamos la cadencia, entonces en aquel momento decía la rincón de Fernito, que era una confitería que había allí también. Bueno, pues allí llegamos y volvíamos para allá. ¿Por la misma callanza? Sí, por la misma callanza. Llegamos otra vez a la tienda. Entonces íbamos a robar las palmeras. Para la farma. Espérate, Manolo, espérate un momento. Salí de la Trinidad. Sí, sí, cogíamos la callanza. La callanza. Hasta el rincón de Sarmiento. Llegaba al rincón de Sarmiento, daba la vuelta a la hermandad. Ya entrábamos para acá otra vez y llegamos a la Trinidad. Ahora vamos a robar las palmeras, a la calzada. A la calzada. Porque esa era la tradición de nosotros, de robarla. No todos los Viernes Dolores o todos los sábados. El Viernes Dolores. Viernes Dolores, claro. Y entonces, mi punto de marca, que era jardinero de la Ayuntamiento, decía, ¿dónde será posible? Dame pedírmela y yo se la traigo a ustedes y yo voy. No, 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 la traigo nosotros de a robarla. Pues, ¿y cómo se subía para...? No, 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 baja, era la que iba más cerca de para la playa. Para la playa, que era más bajita. Y ahí con la cerucho rollado y cortado por las palmas para... Para formar la palmera de atrás. Bueno, ¿y cómo se ponía el tronco? ¿Cómo era? ¿Lo iba amarrado con alambre? ¿Cómo no, era? No, eso era de tubo y tenía una olla, ahí se metía metiendo. Y se calzaba con los cartos ahí la palma. Algún año se caería, ¿no? Y esto, mira, bueno, esto fue ya estando aquí en San Miguel. Un año cuando arriba. Y me dio de fútbol seco, digo, hace una noche más mala que... Y al llegar a... Después, en la parte del castillo, donde habíamos con un cuadro para ir a la cabra castillo. Cabra castillo. Vi una rémula, un arco de viento así, un remolino, y hasta la pena de... ¿Lo arrancó de cuadro? Lo arrancó de cuadro. ¿Hasta la...? El periódico. ¿Hasta la cacerola? Eso se llevó. No. y ya nos llegamos de buscar otra forma, o ya en mierda la cosa, pero con lo que le quedo es raro, rojo. Manolo, tú me estás hablando de los primeros años de la Trinidad, luego de la Trinidad, fíjate, porque ahí había, estaba la Hermandad de los Dolores, y era la hermandad, sí. Tenía una devoción muy fuerte, y se terminaba el centenario, montaba y ustedes que salían el domingo, siempre salía la Borriquita el domingo. Sí, el domingo, siempre, el domingo, ¿no? Nosotros el primer año sacamos la Virgen sola. ¿La Virgen? Que luego hablaremos de ella, no la actual. No, 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 la que está aquí día, esa que se quemó. Esa era una Virgen del Carmen, que estaba en la calle, una familia la tenían ahí en su casa, y todo iba por eso de Antonio García, que era la cuera de ese, por ejemplo, los contextos, que la Virgen vino allí y la cogimos por nosotros. Pues ahora la vencimos de Loja. Y entonces ya la Virgen ya traímos Cristo. Y contamos. Llegó a salir algún año la Virgen sola, ¿sí, no? ¿O no? Sí, sí, el primer año que salió. El primer año de la hermandad salió la Virgen sola. La Virgen sola. Y después ya, al otro año. El primer año no cogía roba palmera. No, no. Mira, cuando me saca por el crico, en aquel entonces, yo de la clase, como era muera, no le buscó tantos santos. Unos santos que había uno que le decían, era un San Pedro. Y decía que decía lo que tenía la cabeza con una piña plata, una cosa así, todo bueno.
pues en aquel entonces nos dieron el paso de cena con los socorros. Todo iba la gente a colar socorros. Porque la gente que había, ¿no? 12 apóstoles. 12 apóstoles. Eso era horroroso. Hermano, ¿y dónde han ido a parar esos 12 apóstoles? Cuando nosotros dormimos de la reina, nos dejamos cabrón, cantando por un lado. Por un lado, ¿no? Yo sé que había aquí en San Miguel, teníamos nosotros una cabeza de un santo que mi hijo, cuando era chico, ese, que era mucho con nosotros, la mamuja que decía, el viejo ya por culo, y cada vez que había llegado mi chiquillo, te cogía la cabeza, ¡sí! ¡Bueno! Ah, vale. Bueno, entonces, de la Trinidad, se traslada la borguita, ya con el Cristo y con la Virgen, se trasladan al Carmen, ¿no? ¿Cuántos años? Sí, estuvimos en el Carmen, estuvimos también en el Carmen. Fue que nos amigos, porque en el proceso era por allí, ¿sabes, Cano? Que era sordo. Y entonces, no quería que nosotros de noche trabajara allí. Y había jóvenes trabajando de los planos, se hemos montado, de otra forma no había. Y entonces, yo fumaba. Fumábamos para que con carnero. Y el cura cuando le gustaba mucho fumar. Usábamos la pelea de casín de grande, toda vez estaba a coser para liarlo. Y me decía para seco, vete a la frechilla con él y lo te dieras tú. Y mientras tú estás fumando. Y me echa a fumar y el cura me inventó, porque iba a estar una hasta que le ronda. Después de cuando vino el padre para religión, pues recibimos gente con él. Y ya pues pensábamos, de la calle no podía gozar, porque es natural, la angustia, el consuelo allí. Y entonces nos dijo el padre, dijo que caliente tengo que ir, a ver, cogemos. Y entonces me llevé yo, llevamos a la Virgen a la parroquia. El Cristo me lo llevé a mi casa. ¿A tu casa al Barrio Alto? Al Barrio Alto, donde yo vivía, yo era el Camarón Rodríguez. Me llevé los pasos de donde se juntaba y nada de cosas, pero lo llevé todo a mi casa, la burra, la cuchilla, todo lo llevé a mi casa. Y entonces allí, don Miguel Meni, bueno, los cultos, pues traigo las ahí aquí, ya traigo los santos y los cogemos. Y entonces pensábamos nosotros en San Miguel. San Miguel estaba cerrado. Cerrado, sí. Cerrado, ¿no? Ahí estaba San Antonio, pero abriría. No, lo llevaban a la parroquia. A la parroquia hacía. Para hacerle los cultos y las cosas allí y después para todo allí. Y entonces pensábamos nosotros, de meter allí, ¿dónde me vamos a hablar con tu Miguel? También que yo por ahí, porque no se llama. No quería saber nada de la voluntad. No, dice que con las espaldas no quiere nada. Vamos, y una vez y otra, y que no había forma. Y entonces, don Luis, en todo el párroco en el Palma, y entonces en la Bizón 10 de Vila, que viene el arzobispo de Sevilla aquí. Y viene el Carmen. Aprovechar para hablar con él. Que queréis a poder hablar con él. Y entonces, Paseco, que son Paseco, Eduardo Antunes, y yo fuimos los tres, y dije, Eduardo, pues dice, Luis, bueno, ¿estás preocupado de qué forma lo vamos a hablar? Porque nosotros vamos, y mira, yo de verdad que por cuando había hablado conmigo. Porque llegamos allí, Eduardo, y yo, Eduardo, pues tú eres de más edad, tú, más respeto. Más respeto. Pues dije, mírate, venimos a hablar con ustedes un asunto, y vamos a hablar de la forma que nosotros estamos acostumbrados. O no, ni se puede poner hierro, ¿no? Como ustedes quieran. Le explicábamos, mire, que nos pasa esto, que a ver que vamos allí, los Miguel nos echa, y que de verdad, que es todo vacío, y no tenemos. ¿Dónde meternos? ¿Dónde meternos? Aunque. Y le dijeron a ustedes que había una iglesia en la puerta de la iglesia vacía. Y entonces dije, pues nada, hice tranquilo para arriba, y mañana vaya a ver a don Miguel otra vez. ¿Que de verdad cómo va a cambiar? Y yo lo llevé. Bueno, por otro día, por la tarde, nosotros, los tres allí. Por aquí yo estaba por allí, y aquí estaba Miguel, y dije, sí, hay que traer el archivo. Pues dime que vamos aquí. Y ella dice, pues Miguel, dice que te lo de la borriquita ahí. Y dice, ¿la borriquita? ¿Por qué coge la puerta de bala? ¿Otra vez? ¿Te solo? Pues lo yo. ¿Otra vez? Y dijo, ¿qué estás haciendo? Habló, y cuando salimos ya, para afuera, la vieja viene por ahí yo corriendo. ¡Mío! ¡Me quedo Miguel! ¡Me quedo Miguel! ¡Me dice, ¿por qué me quiere tocar a mí y va a traer al arzobispo? Mío, ¿por qué vamos a ir? Nosotros vamos a morir ahí, nosotros la queremos buscar una fórmula. Bueno, pues ya podéis meterse en San Miguel como ustedes quieran. Ahora, una condición. Me tiene que limpiar por ahí. Y ahí, en la sacristía veo una loza grande, que era un pozo que hay. Tenía agua.
Estamos hablando del Carmen, ¿no? Todavía, ¿no? Claro, no, no, aquí es amiga hija Miguel, la tía. Y entonces dice, mira, ahí se ha quedado una vez un cali y una custodia. Y dice, ¿qué quiere decir? Que se mete una de ella abajo y me lo busca ahí. Yo, de Yolanda, bueno, la verdad es que en el 46, 47, 50, ya empezamos nosotros, ya metimos la camarera, doña Emilia, que fue el marido, el que era el capitán de la policía, que vino a dejar Luca y entonces, o sea, cuando nosotros arriba, el difunto Martí, que era el que fue el barbado, me dice, mira, me han enterado aquí que hay una señora que es mujer en el camino de la policía. Y la mujer no tiene, no tiene hijos ni nada. Vamos a... Voy a vamos a acercarla para ver, vamos si, a ver si se arriba algo. No lo dije, pues bien, que por nada. Ah, por nada, pues lo voy a en la camarera. Y entonces, me dije, bueno, no tengo una foto para que se entre con ella. A ver, buscar. Y entonces en la plaza, que entonces había uno que me dice que... Era ese que la calle de comer. Que vendía cuatro días, que cojo el reloj, de cosas de vendeo, de reloj, de cosas. Y me decía, ¿pero dónde estaba? En la calle de comer. En la calle de comer, el marco de oro. El marco de oro. Allí tenía una cuadrito ahí, que es una virgenta de la Macarena de Sevilla. ¿Y eso lo regaló usted? Y entonces la tenía. La cogimos, bueno, pues a lo mejor, uy, esa mujer. De vivo, vamos. Es por la vaga. Ahora es una mujer, mucho de aquí, mucho dinero, y resulta que busca prisión. Ella llevaba los jardineros de la Tulipo para regalar los pasos, las flores, llevaba 5 o 6. Y Marque era que ella llevaba. Montaba todas las flores, ella lo pagaba. Pues bueno, empezamos, por favor, de regalo preparado, por domingo. A las 5 de la mañana nos vamos a ir para ver. Llegaba ella para explorar la una o la otra tarde. Llegaba. ¡Marque! ¿Qué quiere usted? ¿Qué viene? ¡Esta no me gusta, mi hija! A la una tarde, el domingo. Y a para abajo. ¿Qué era? Oye, mira, ¿qué era? Venga, voy a bajar. Se ha arreglado otra vez. Otro año. Entrando que ya, no, dejó de la comunidad. Se me antojó de que saliera la Guardia Civil en la posesión. Acabando por delante. Dice, los problemas. Vamos por el cuartel y en el cuartel había 2 caballos, vamos. Un carro más que había ahí. Dice, aquí no hay 2 caballos. Y el papá se dirigió aquí. Si ustedes queréis caballo, pues buscar ustedes. Bueno, para nosotros, pues, amigo. Papá me dijo, mira, tú puedes arrabillar, que yo conozco a esta gente aquí. Pues, bueno, buscamos 3 caballos. Era buenísimo, caballo, bueno, se solucionó eso. Después, otro año se antojó de poner una la flor de jarro, de que estaba el pito ruedo, y entonces le ponían una bombillita. Algo como Juan Jiménez, que era letrecita. Y bueno, el año de los varales, no fue un año la misma con los varales. Sí, sí, con la enredadera, de Parragos, de Parraguera. Parraguera. Sí, que por cierto, yendo para nosotros, para el Carmi, hicieron una levantada a la costalera porque vieron estaba la doña Mira y sentada, hicieron una levantada y hicieron una especie de un ya estaba para después, bueno, como uno, dos, tres, acoplamos para darle otra forma. Y así, como así, son tantas cosas. Y después, como las mujeres,
ella tenía y traía tantísimos jaleos, ponía la virgen y todas las que podía trabajar las jaladas. Ahora, en el momento que ponía la jalada, tenía dos parejas por allí. ¿Dónde al lado de la virgen? Al lado del pato, ¿eh? Ahí yo me imaginaba ahí cuando la ponía. Va a morir. Y para soplar. Y para soplar. Bueno, Manolo, ¿cómo era la primera salida de la burrita por el Barrio Alto? Cuando dejas a San Miguel, ya te pasó todo, ya llega la hermandad al Barrio Alto y hace su primera salida el Domingo Ramos. ¿Cómo recuerdas tú? ¿Cómo era la Puerta Jerez? ¿Cómo era la calle Jerez? ¿Estaba faltada? ¿Había luces? La que yo creo que nosotros, cuando nos andamos se puso ahí, yo me acuerdo que el difunto de Lavie, que el pobre murió con esa pena de que quería el pregón de la victoria, pero lo cogió cuando estábamos usando el techo. Digo, va, en el momento que vine a arreglar el techo, yo tenía hija y pude dar el pregón, ¿vale? Pero murió la gente. Murió esa antes. Mira, y entonces dije, Manolo, tienes que por cuenta una cosa que le dije. El orgullo del Barrio Alto lo tenía que tener usted. Porque aquí la victoria era reina de Barrio Alto. Ni Nazareno, ni Amargura, ni esto ni lo otro. Como ustedes veis aquí, solo. Un barrio aquí, porque allí llega el Domingo Ramos. Son la onda corneta. Eso se dice toda la familia que tú la puedes. Digo yo, sé, lo sé. Eso es horroroso. Y sin embargo, nosotros. Después de tanto muchas veces, hombre, ha llegado el mandado a lo que hubiera llegado a dar. O yo tengo bastante orgullo, que bendito a Dios, que yo cuando llegué 14 años en un armado, ya vine para la orden de los obispados, que ya no podía hacer nada, y le digo a don Luis, mire, yo me voy con pena. ¿Malo por qué? Digo, porque me voy con pena. Porque yo sé que tú, no sé si me vas a ir para adelante o no vas a ir. Yo digo, perdón, que mucho más bien, ya acuerdo. Yo dejé ya los pasos nuevos. Dejé la burra nueva, la que hoy aquí. Yo te voy a preguntar, para la cuenta. ¿Cuántas burras conoció tú? Dos burras, ¿no? Las dos que han existido la historia. Sí, las dos. Y la otra era una pieza de que pusieron para eso. Eso pesaba muchísimo. Eso pesaba más de 200 kilos. Y ahora la Virgen de la Victoria, la antigua, quiero que me hable un poco cuando se mandó a hacer la nueva Virgen de la Victoria, la actual. Sí, porque se quemó. Se quemó. No, pero ya salía, la hermandad ha tenido las dos hasta que se quemó. Pero tú recuerdas hablarnos un poco de cuándo vino la Virgen de la Victoria, porque hace unos días ha estado en Besamano, en la parroquia, pero sí. La Virgen de la Victoria ya estuvo. Cuando la bendición. Sí, 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 a mí que bendigo, otra parroquia. Ahora, ¿tú cómo recuerdas tú esa bendición? Hombre, yo que debía recordar, fue un momento nuevo, porque nosotros, cuando vino, fuimos varias veces allá a Sevilla, me aislaba, pues teníamos bulla con la Semana Santa, y entonces cuando vino, pues don Luis, directamente aquí a la parroquia, y allí se bendijo, y allí ya después la se tardó en andar ya, ¿no? Hasta San Miguel. Sí, ¿y ese fue un encargo de la hermandad o ya tenía Eslava esa imagen hecha allí? Yo lo encargó ella. Se lo encargó ella, ¿no? Sí. Además que ella fue la que... Por la que dijo, la quiero así, asado... Sí. Ella ya lo capó que no todo. Pero todo, ¿no? Porque yo, mi hermana, nosotros... Pues es una mujer que ha tenido mucha importancia en la hermandad de la burrita, ¿no? Me cago en nosotros la queremos más que la para de uno. ¿Por qué? Pues, por lo menos yo, que yo he vivido todo eso. Yo era joven y era... Porque era un capricho de la pobreza de mi casa, en una silla de rueda que ya no puede ver ni venir. Pero vamos, la niña acogió a Armando, pues ya ganó la niña, se acogió la paz. Dice, mi hija va a ser la camarera. Y entonces, vamos, ella, las flores, ella, cualquier cosa, en fin, ha salido al paso de muchas cosas. Es una institución de la hermandad. Sí, hombre, sí. Ha quedado, hombre, ha ayudado cuando más falta hacía. Sí, y ahora pues ya. Las flores que están en el paso de la Virgen, eso lo paga ella todo. Vamos, ahora la niña lo paga ella todo. ¿Y cómo eran las bandas, la banda de corneta, o qué música llevaba los primeros años? Pues nosotros siempre hemos salido con el butanito. No, el butanito, entonces era Mateo. Mateo, la banda de Mateo. La banda de Mateo, y la Virgen llevamos nosotros a Julián Cerdán. A Julián Cerdán, qué nivel, sí, ¿no? Sí. Y te dije, Julián Cerdán lo que le pasó. Un año, salimos aquí a Miguel, al salir salió el viento. Y aquí tú salió, y nosotros, para salir del paso a la Virgen,
bueno, voy irnos para atrás porque protege el posible. Yo entonces, el mutarito, llego allí a la secretaría, allí a la secretaría, que estaba allí, claro, toma, no. Yo no quiero. No ha salido. No ha salido, pues mira, para no perder, no, darnos la mitad. Toma, cogimos el secreto y yo con la mitad. Y llega la banda de unidad federal. Y dijo que nada. Que yo quería el cheque completo. Sí, pues entonces, digo, me vas a favor, me cago en que no, por favor. Pues, nada. Pero lo tomo la mitad. Que nada, que nada, lo vuelvo. Le digo el cheque entero. A salir por la puerta, yo no sé, allí. Lo que la gente había pasado. Que se enteraron las cuatro mujeres allí. Y le dijeron de todo lo que había que decirle. Se vuelve ese hombre para atrás. Y me dice, ¿tú vas a hacer qué? Y yo, ¿qué dices? ¡Que no lo quiero! Ya, pues nada. Lo quiero, pues, a lo dicho. ¿Quién era el director entonces? Este que... El hijo de Pepe... Que quiere... La banda de Adel Puerto, de Maestro Duñez. Maestro Duñez Puerto. Ese era el director. El director. Y entonces, bueno, dijo que no quería, que no, ¿no? A los dos días, llego yo a la banda, la misma de banda, claro. Y dice uno, que yo, no lo digo, que dice, aquí ha dado uno de la música que dice que viene a coger cheque. Otra vez. Digo, cheque, y mira, si viene mañana, pues para ciudad, decide a la hora que yo vengo aquí. Yo no me puedo venir ni por la mañana, pues yo doy mi trabajo, yo no puedo venir. A la hora de aquí. Y que venga, que yo voy a hablar con ellos. ¿Qué tú? Claro, no sé, como uno allí. Y se lo digo, digo, mira. Nosotros no nos hemos negado. Le dimos todo el cheque. El director vino y dijo que no lo quería. Pues lo quiere, pues. Y ahora viene con la pasada. Con la pasada de decir que quiere el cheque. Yo tengo una cosa que no te lo había dado. Digo, mira, en la Unión del Madrid hay 5 abogados. 5 abogados ahí. Y yo he consultado con ellos. Y me ha dicho que nada, que ni quería hablar. Y digo, ahora, porque mira, yo sé que todo el mundo somos pobres, que cada uno son trabajadores y nosotros también. Quiere decir que todos nosotros nos hemos reunido y hemos acordado de darle la mitad. Y digo, mira. Como dijo que, o todo dijo nada, digo, pues mira, pues no hay nada. Salió aquel hombre y viene el director al otro día. Otra vez. Digo, mira, lo mismo que le he dicho al que vino aquí, te digo a ti, que tengo 5 abogados en la Unión de Hermandades. Y como tengo 5 abogados, los he consultado, y me dije yo, y nosotros, vamos, pues no ser malaje, pues le votamos ustedes la vida. Si queréis, no la queremos. Digo, mira, y digo una cosa, que unía cerramente que yo debimos aquí en San Lucas, aquí no entró unía cerrada nada más. ¿De la Virgen? Y ya no hay nada más, unía cerrada en la nada. Manolo, hemos hablado de la camarera, pero también hay una persona que fue Pacheco, que también estuvo toda la vida ligado también a la... Pacheco, un hombre también Pacheco, mira, Pacheco era más que yo. Yo desde que entré en la nota, como que yo sabía, siempre iba a correr con él. Con Pacheco. Y siempre me decía Pacheco, mira, para no. Yo ahora mismo, yo tirando clases en mi casa teníamos dando clases y era. Quiere decir que tú no vas a venir conmigo. Yo te voy a enseñar todo el panorama. Y cuando yo te voy a quedar preparado, te dije, pues tú me vas a quedar en el mal modo. Pues esto así, ¿no? Y me quedé. Esto, ¿no? Y así me ha llevado 14 años. Y me decía muchas veces, pobre, ya gozaba y ya que ya no podía, no sabía de nada. Y dice, Manolo, mientras tengamos los vivos, de aquí a la hermandad. Y nunca deje a la gente que se divierta ninguno. Yo voy aquí a la hermandad y le digo, señores, que aquí está el tío todavía, ¿eh? Yo estoy aquí, yo todavía. Aquí está el tío todavía, que soy capaz de, vamos. ¿Y te respetan? Sí, ¿no? Sí. A mí me respeta como vamos. Manolo, cuando tú ves hoy a la burrita por la calle, con el paso del Señor y el misterio completo, con esa palmera ya que no hay que robarla de ningún sitio, con un mecanismo que está todo, y viendo ya el paso de la Virgen, el manto que lleva la Virgen ya bordado. ¿Tú piensas, lo que tú viviste, el sueño, esos proyectos de robar palmeras, ver hoy a tu hermandad, qué es lo que piensas?
Mira, bien, yo te digo una cosa, de verdad. Yo el año pasado, cuando yo llegué allá a San Miguel, y mi tía de mi hijo me dice, pa, cuando vas allí y mira el manto ya bordado, no, que esa es la ilusión que yo tenía, yo decía muchas veces a Paquito, Paquito, me voy a morir. Y no lo debes. Y no había un manto bordado. Diego, yo le dije, mira, está así, guapa, no me cago. Pero mira, no, mire, ¿qué quiere que haga? Total, que ya el manal que lo había dejado, lo diga allí, bien manto bordado. ¿Te emocionaste seguro? Me emocionó. Yo me dejaste llorar. Y le digo, pues, digo, vámonos. Y que sea, me sentaría mi 20 de algo para irla a pasar. Veo pasar la calle mudado. Y veo pasar la historia. Este paso por frente, ¿no? Y mi amada, de verdad. A mí me entra una cosa que yo no me puedo aguantar. Porque me son muchísimos años, porque yo estaba bregando con eso. Y cuando, hombre, se me va a coger eso, la ilusión de que tenía del manto nuevo y las cosas. Y la burla nueva que se puso, porque aquello era un disparate. El misterio, la burlita que da con más imágenes en el paso. Está la hermandad muy completa, ¿eh? Sí, mi hijo, está muy bien, muy bien. Yo creo que mi hijo fue el que trajo a la tres, cuando se pone en Cádiz, cuando él creó a alguien en Cádiz, y vio los santos esos, total, que caída. A mí, yo de verdad me alegro una jardada y yo cuando voy allí, a mí me respetan. Cualquier cosa a mí me llaman, por cualquier cosa me mira para lo esto, para lo otro. Manolo, ¿y cuántos penitentes llevaba la voluntad los primeros años? Los primeros años llevaríamos nosotros 14, 15 parejas, ¿verdad? 14, 15 parejas. Sí, sí, sí. El Señor y la Virgen, ¿no? Sí, sí, sí. Uno, ¿no? El Señor y la Virgen de eso es lo que llevaba, 14, 15 parejas cada uno, porque bueno, todo hablaba de otra forma. Y lo gracioso era que entonces, la gente a mí que era pagado, los costaleros. Salíamos nosotros, y me acuerdo que nos hacíamos nosotros de cambio. Y yo le pasé, se quita la túnica, dije, que yo, hazte cargo, tú eras de esto, cuando que yo viví, que iba a buscar dinero. ¿Para pagarle al hombre? Para pagar. Llega, y dice, a la García, don Antonio, que le va a decir, Qué sufrimiento, ¿no, Manolo? Tiene que estar buscando siempre esos jornales para... Eso era lo más horroroso del mundo. Porque con la dificultad económica que había entonces, ¿no? Porque bueno, no ahora. Espérate, te voy a contar una cosa porque esto es gracioso. Cuando venía, salió del carro y el cura Cano venía con nosotros, ¿sabes? Porque y el San Nicolás por los parábolos y dice, pues sí, ¿cómo es? Este hombre que darle algo, que darle una copita, ¿no? Y entonces mandamos a Feidó primero por un kilo de pescado frito. Y el que iba a la presentación de la carne, o olvidamos la copita. Pero cuando hacía el descanso de la calle de San Nicolás, ¿entraba ahí en la parroquia por atrás, o en la bodega Permería o la calle? No, lo dejamos los pasos allí, en la misma puerta. Dejamos los pasos allí y ¿Pero dónde entraba? ¿En la bodega o la iglesia? En la iglesia. El papelón de pescado frito se comía en la calle. La calentía. Pero vamos, que todo era gracioso, había que comer. Y me acuerdo que yo decía, pues, ¿tienes algún dinero? Tenía 4 euros, el otro buscando bien, a mí me cogía por dinero para poder llevar, para darle una pilla a la gente. Y esa foto que hay también mucho en la Casa Hermandad del señor de la borriquita por el Palmar, ¿cuánto duró la hermandad por el Palmar? Un año nomás. Es una pena, ¿eh? Es una pena porque a mí me parece que no gustaba. Porque era un barrio que podía tirar de... Sí, a mí te voy a decir una cosa, mira. Porque era el decirlo, que yo hacía cuando íbamos a la comisión pidiendo, ¿no? ¿Vale? Pasé que hacía arriba, él hacía la plaza, porque yo trabajaba en la plaza, en la pillina, y nosotros uno por el barrio, ¿no? Y el barrio, ¿tú? Lo hacía yo con otro pasé.
cogíamos nosotros dinero lo que no tiene fin. Dice, pues eso, no, voy a ver que me he quedado esta gente de rebelde, que me ha dado un duro. Mucha botella para dar un duro. Y digo, bueno, así que nosotros tiras en la cara. Y yo lo único que le dije, que si hubiera forma de romper para atrás, que no pasaba la callanza. Yo llegaba al malo del gallego, la parada. No, no. ¿Qué hay, aprocero? ¿Qué me traes? Me trae, no te traigo nada. Vengo a pedirte, ¿no? Vengo, que no hace falta 2000 pesos, ahora mismo para que no hace falta. Yo te voy a abrir. No me va, ya te quito el paso de aquí. Vamos, es que no pasamos ni por aquí. A ver, dígame todo. Llegamos a otro cualquier lado. Quillo, dame el dato, venga. Ya tengo así en el barrio, nosotros salimos a la barriada. Y yo dije, pues seco, ¿no? No, vamos, de por mí, yo no quiero bajar a los rivales. Me barrió. Otra cosa, cuando le da el primer año de la cuenta rey, dijo, en el plano en el pleno de Marco de Rey. Digo, señores, yo voy a subir la cuenta de 20 años. ¡Tú no lo has perdido! ¿Qué año era? Hace 25 años, sí, ¿no? Sí. Que... Digo, yo he visto pico traído. Que ha subido, en el año subió varios días, ha subido más cosas ahí, y yo digo que el cotarrero no sale en el coche. Cuando digo de ir acerca de la esquina donde la revuelta, la primera revuelta, para el paso, y yo voy para tomar la vivo. Y yo, que era el paso, ahora mismo no puedo subir. Y yo creo que era un palo, ¿eh? Voy al butarito y butaro. Dije, música para también antes que llegar de arriba. ¿Eh? Pues era la gente venía. Era el primer año, segundo año que reía, y ella vino los muchachos. Estos eran novios, todas las novias, vale. Cuando cogimos la cosa a mí, bum, 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 tocando campanillera. ¿De abajo hasta arriba? Mira, llega a cerca de la tercera y hace, dice, ahora para atrás. Bum, bum, para atrás. Y la madre, ¡ay! ¡Es para atrás! ¡Ahora para arriba! Cuando estamos de arriba, ya que pasa por el palacio. Digo, señores, ¿dónde van a quedar de aquí? Digo, voy a buscar el palacio de aquí. Y ya venía acá. Y viene la cámara, digo, que yo, que nosotros vamos allá arriba, ¿eh? Ahora quiero que ustedes que. Mira, cuando coge el paso, vale, y sale para arriba, me iba para atrás, y para adelante, la gente, esto, vamos, la gente loca, para mí. Cuando estaba de ir aquí, en la primera aeropuerta, estaba Adrián, que era el contigo, estaba los vatos, estaba Pepe Jiménez, y Antonio de la Esperanza, estaba todos los hermanos motores. Queremos a verlo cuando vamos a hacer, digo, ahora vaya a verlo. Ellos vimos ahí. La cuesta viene y espera y todos los años pasan igual. Ya es una obligación que se cita a todo el mundo para ver subir a la burrita para arriba. Pues mira, tiene que contar otro paso. Le digo un año, dije, cuando ya trajeron la Virgen de los Ríos, aquí a morir, digo, yo le digo, ¿ustedes saben una cosa? ¿Qué? Digo, vamos a ver el recorrido. No llega a nosotros, a la esquina de Carrillo Diego para subir para arriba, pues vamos a llegar con pues, San Jorge. ¿Y va a pasar por la entrada de Rocío? Y pasamos la entrada de Rocío. Claro, digo, yo lo voy a poner. Llego en el pleno, digo, señora, que yo voy a coger este recorrido. Y me dice Adrián, ¿tú estás loco? ¿Cortando? ¿Qué gacha no coger más? Digo, mira, detrás mía vaya a venir todos ustedes. Que no se ha dado la atrás mía vaya bien mi tele. Llego con los dados aquí y yo daba Manolo Moraira, porque era el cadena que era el hermano de los tíos, y ahí le saca la oración del huerto. Pues me recibe Manolo Moraira. Me dice, eres el hermano malo con más cojones que está en lugar. ¿Por qué tú esto que tú haces tú no lo haces nadie? Yo tengo que hacer las cosas que no haga nadie. Ay, claro. Le volvimos los pasos de ir a la gente, quería la puerta feita, y ahí hicieron los cotoneros. Y así como así,
al otro año. ¿Ya fueron algunas más? ¿De cautivo? Ya cautivo fue para corriendo para atrás. Y le digo a Zamburro, digo, tú que me dije que me criticaste. Y a última hora que a ustedes he cogido y había hecho lo que yo he hecho. Bueno, ya vamos terminando, pero te veo fotos con el cincho de oro. Tú tienes el cincho de oro del Rincón de Costa de Oro, ¿no? Que lo luce ahí, aunque los pasos de la broquita ya no van a cincho, afortunadamente, ya van a costal, ¿no? Sí, sí, más cómodo para los costaleros. Es un cincho de oro, mira, todo la tierra porque voy a ir a escoba mía de gente pronto. Había un domingo en el pregón de Mafalda. Y le digo a Agustín Tojano, también de la Merced. Digo, Agustín, ¿de qué era lo? Y yo, mira, si te va a acordar de mí alguna vez, ahora y vivo, hazme las cosas bien hechas, ¿sabes? Porque cuando no me muera, mi mujer me va a colocar el gatillo, pero tengo que colocarlo. ¿Ya que no lo busca yo? Vengo, un día vengo para acá, para mi casa, la vivía yo aquí. Y llego y dije, pues, ¿qué pasa? Digo, ¿qué pasa? Digo, mira, que viniendo para acá, venía un tío, al cojano que venía, buscándome a donde vivía yo, para decirme que me da el cincho de oro este año, pues, algo llorando, digo, esto es malo. Cuando a mí, que cualquier cosa en la hermandad es que me hace llorar. Manolo, ¿tú te acuerdas del Barrio Alto? Ahora que vives en el Barrio Bajo. Yo sí me acuerdo del Barrio Alto. Tú te has criado y has nacido, y ahorita es hombre en el Barrio Alto, ¿no? Sí. ¿Y eso de menos? Yo sí lo echo de menos. Porque yo de mi barrio alto, yo tenía mi casa ahí en dos patos para trabajar en San Miguel. Y yo ese era mi casino. ¿Nosotros? ¿Llegaba a la puerta de él? Llegaba a San Miguel. Mira, nosotros, con el nacimiento, bueno, por la doce buena, pues montamos todos, juntas, todo lo que tenía que ir. No me vaya a faltar, digo, no, que no falo. Mi mujer cogió a mis hijos, lo llevó a ti, allí cantamos, allí bailamos. Bueno, pues, vengo un día y me dice que entero, claro. Y me quiere, tú dices, don Luis quiere verte. Luis quiere verte, ¿qué ha pasado? Dice, tú vas a verlo. Claro, pues, voy a ver don Luis, dice, era la 12 vieja. Estamos aquí nosotros con la campana de la hora, las 12 campanas. Bueno. Y yo mi mujer, dije, vámonos para allí, para San Miguel, que allí va a votar. Tú te llevas lo que sea. Cada uno se llevó lo que pudo repartir a su casa. Y allí, bueno, comíamos. Llego a ver Don Luis y dice, ¿aló? ¿Qué pasa, Don Luis? Dice, voy a reñirte. Digo, reñirme, ¿por qué? Me han dicho que tú y tu junta directiva de abogado, la noche de vieja, hay un orgullo allí en San Miguel. San Miguel. Yo no estaba ni mejor con esa miguelina. Yo estaba con mi junta y echamos nosotros arriba. Y allí nos juntamos, cada uno lo llevaba de su casa y los comimos allí. Y una cosa como de familia, digo, mire, lo primero que le llevo yo a mi mujer y mis hijos allí. Mis hijos han nacido y de bautizo han ido para San Miguel. Digo, los cuatro, ¿eh? Pues, yo voy con mi mujer y mis hijos. Y con el caballín. Y nosotros debemos bailar. Mi mujer, muchas veces, cuando nos estaba diciendo una copa, que nos podía ir y no estaba nada. Es que me han dicho, digo, lo que digo usted es que ríe usted. Yo sé que antes de que mi mujer llega. Y yo, pues, con el así por delante. Manolo, ya tenemos que. Ya me están riendo porque el tiempo en la televisión es. Vale, hijo, ya no, tú quieres, hijo. Pero ya nos queda sencillamente darle las gracias a Manuel Hernández Parejo. Porque aquí nace esta noche el compromiso de que vuelva a estar un programa con nosotros. Pero ya sin la bulla de la cuaresma, en una vez que ya pase la Semana Santa, como es intención de esta redacción, de hacer el programa todo el año, volver a venir a estar con Manolo para hacerle muchísimas preguntas que nos ha faltado por hacer, sobre todo porque hemos ido muy rápidamente desde la Trinidad al alcalde, bien, del Carmen, bien, a San Miguel. Esta vida, esta hermandad, tiene muchísimos detalles, él está todavía con memoria más que suficiente para que nos la pueda contar todo y nosotros queremos que él nos la cuente. Pero Manolo, ponemos el punto hoy aparte y con el compromiso de que vamos a volver. Sencillamente, darte las gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias, Diego, por venir a entrevistarme. Pues con Manolo tenemos que poner el punto y final a este programa de Entre Varales. Hoy ha estado en la Hermandad del Silencio y nos hemos acercado
como cofrade de toda la vida, a alguien que vivió cómo se fraguó la Hermandad de la Borriquita en el seno de la Plaza de la Trinidad, y hoy es una auténtica vecina de lujo y un auténtico privilegio para los barrios norteños contar en la puerta de Jerez con Jesús de la Paz y la Virgen de la Victoria. Pues lo dicho, en nombre de todos los que hicieron posible este programa, muy buenas noches y nos vemos en el siguiente programa. Thank you.